Hola amigos, este aquí, el cangrejo ermitaño, aquí limpiando así de algas el jardín. Pero quisiera saber si alguien puede reconocer esta especie de gusano. Realmente la forma del cuerpo es similar a la de un calamar o algo parecido, pero tiene esta infinidad de tentáculos que no sé si podréis apreciar bien, que son así rojos, que están cruzando así la sobre la arena y son como ganchitos en el exterior, ganchitos casi incoloros, pero que están ahí. El gusano está aquí y va comiendo, por lo que yo veo, las algas, toda esta zona que veis aquí limpia de algas, algas verdes que había en la arena, han sido limpiadas por el susodicho gusanito. Y ahora mismo está entrando pues hacia esta zona, como ustedes están viendo. Creo que se alimenta de algas y que usa estos pequeños apéndices que sobresalen en superficie para respirar o para coger otros pequeños invertebrados. No lo he visto. O también para comer, limpiando las algas. No lo sé, es que no sé cómo actúa. No sé qué animalito es. Yo le llamo gusano, pero es que tiene infinidad de tentáculos. Es de un color rojo muy vivo. Aquí esto que miráis es como tentáculo solo. Pero tiene un cuerpecito que es también así rojo, muy vivo. Y tiene la forma como la de vaina de un calamar. He capturado uno hace unos días y por eso lo he estudiado. Pero es que es tan frágil y tan delicado que simplemente se deshace. En contacto con la atmósfera se deshace, como si fuese gelatina líquida. No sé qué animalito es y me gustaría que alguien me lo pudiese identificar. Gracias. ¿Ves esos tentaculitos que salen ahí a la superficie? Que son como pequeños anzuelitos. Yo en principio pensé que eran para capturar otros animalillos, pero veo que por donde pasa va limpiando el verde de las algas que están en la arena. Por motivos de proliferación de la caulerpa, he hecho un pequeño cambio en el acuario, porque he retirado varias caulerpas, porque ya me ocupaban casi todo el lecho. He dejado las que considero que quedaban más atractivas y he retirado por las demás, lo cual ha dado un pequeño cambio ahora de estructura, parece que es que se queda ya un poco más grande. Esto normalmente la gente que me habla sobre las algas me dicen que les duran muy poquito tiempo y que se les mueren enseguida. Yo aquí en este sentido las caulerpas me están proliferando en demasía. Le he hecho los test de análisis y me sale algo de nitrato muy bajo todavía, pero puede ser también falso positivo por el exceso de ahora mismo de algas cianofíceas verdes, o sea, o verde azuladas que me están saliendo por las piedrecitas en las que se están alimentando pues nuestros amigos los cangrejos ermitaños, que están por aquí escondidos alimentándose de ellas, a ver si vemos aquí el otro. Y sigo con los mismos peces, aquí doncella, el osiodón y un blenio que está escondido, como siempre. Ahora mismo no sé cuál es su nuevo escondite, pero por ahí está. Ya saldrá a la luz cuando quiera. Los gusanos tubículos están aquí. Como acabo de mover el acuario para limpiar los cristales para poder grabar, pues se han escondido. Bueno, aquí hay uno que está fuera.